Queridos hermanos e hermanas, Jesus en el Evangelio hoy nos habla de que Él es la vid y nosotros hacemos parte de esa vid. Y nosotros solo podemos dar fruto si permanecemos conectados en la vid. Eso es muy importante. Jesús lo que nos dice en el Evangelio es una motivación a que sigamos a producir frutos, a que sigamos adelante haciendo lo que Dios nos pide. Algo es muy importante en el Evangelio. Jesús nos dice, sin mí, ustedes no pueden hacer nada. Essas são as palavras de Jesus. Sin Él, no podemos hacer nada. Essas são palavras muito fuertes de Jesús. Muito fuertes. Pero aí que está, queridos hermanos e hermanas. Se nosotros ponemos nuestra confiança em Deus, se nosotros ponemos verdadeiramente a Deus em nuestras vidas, e nos alimentamos com Su palavra, com Su presença, nós permanecemos em Ele, e nossos frutos serão buenos. Nós não seremos, por assim dizer, os sarmientos que não producem frutos. Al revés, seremos aqueles que verdadeiramente producem os frutos. Pero claro, el Evangelio cuando Jesús nos dice, pues mira, sin mí ustedes no pueden hacer nada, nos lleva a pensar otra cosa que escuchamos en la Sagrada Lectura hoy, que nosotros escuchamos en la segunda lectura, en donde la segunda lectura lo que nos dice es, amemos de corazón, no solamente de palabra. Isso é o que a Sagrada Escritura nos dice. Só vamos amar verdadeiramente de coração e não solamente de la boca hacia afuera, se nosotros nos unimos verdadeiramente a Jesús. Porque entonces vamos a buscar a vivir por la verdad e não el engaño. No en la mentira, no en el error, no en la debilidad. Recuerdan lo que Jesús ya dijo en el Evangelio, que Él es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Muy bien. Si nosotros caminamos, vivimos la verdad, vamos a tener la vida verdadera. Lo que nos lleva a pensar un poquito el ejemplo que nos da la primera lectura sobre Pablo. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? A ver, Pablo va y hacía cosas muy hermosas, ¿cierto? Y las hacía muy bien hechas a un principio. Mataba muy bien a los cristianos, los perseguía, hacía el infierno a la vida de la gente. Lo hacía todo eso muy bien hecho. No tenía error, ¿comprende? Havia pessoas e há pessoas que para ser el mal lo hacen muy bien. E era isso lo que Pablo hacía. Lo hacía muy bien. E lo hacía tan bien que qual é a reação quando Pablo se da cuenta que Deus le habla, le pide algo distinto e ele quiere cambiar? Ele quer ser que de Jesus? Um de seus seguidores agora. Não quer mais perseguir, destruir, matar, acabar. Não, ele não quer mais isso. Ele quer algo distinto. Então, o que ele passa? Llevan a los discípulos, a los apóstoles, a Pablo. E me gusta lo que dice la Sagrada Escritura. Porque lo que dice es que ellos estaban con miedo. Ellos tenían miedo. De que Pablo não tuviera que cambiado, que isso fuera solamente cuentecito para ser aquele com a espada.
Ellos tenían miedo. Pero ¿cómo Pablo pudo probar? Porque una cosa es que Pablo tuviera dicho, ¿cierto? Yo he cambiado. Yo ahora sigo a Diosito, resucito. ¿De cómo? De boca hacia afuera, de palabra. Por eso que los discípulos se pusieron un poquito así. No sé, la cosa aquí no está muy bien. Pero cuando ellos verdaderamente se van dando cuenta de lo que Pablo está haciendo. ¿Qué hace Pablo? Se va a todas las partes, sin pereza. Y se cambia en uno de los mayores evangelizadores. De uno de ser uno de los mayores perseguidores, él se cambia en uno de los mayores predicadores del Evangelio. Para que ustedes vean. Y es eso lo que Jesús nos quiere decir hoy. Si nosotros permanecemos en Jesús, vamos a producir muchos frutos buenos, porque estamos con Él. Pero si no estamos con Jesús, no se crean que van a salir frutos de ahí. Serán solamente palabras echadas al viento, porque nunca va a haber ¿qué? Acción concreta. ¿Cómo una persona enseña que se arrepiente? A ver, Jesús nos dice, debemos de amar. Amar no solamente de palabra, pero con acción concreta. ¿Cómo que yo amo a mi hermano y a mi hermana que tal vez se equivocó? Metió la pata, erró, me hizo daño. ¿Cómo yo perdono a esa persona? Esa persona también te va a dar señales de que está ¿qué? Arrepintiendo. Todo es un proceso. En el momento en que Jesús, pues son injustos con él, y Jesús dice, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Esa acción de Jesús nos dice que, claro, el amor de Dios quiere que nosotros produzcamos frutos. Pero hay que moverse, hermanos y hermanas, para que eso pase. Si nosotros, hermanos y hermanas, decimos a los papás, sí, yo amo a mis papás, pero no respeto a los papás, no les hago caso, solamente les grito. En fin, siempre soy el revoltado en la casa, que no, nada está bien, nadie me comprende. Yo perdóneme. No estamos respetando con amor. O tal vez con nuestros niños en la casa. Si no rezamos con ellos, si al revés de hablarles con amor, pues mira, tenga, cállate. A mí me gustaría que Dios hiciera eso con nosotros. Imagínate. Imagínate que Dios tuviera que pegarte como tú tal vez pega a tus niños. ¿Te va a gustar? A mí no. Claro, yo sé que no son todos vosotros. El Padre habla en general. Pero uno sabe, ¿cierto? Dice la Sagrada Escritura, si nuestra conciencia no nos acusa, quiere decir que estamos en paz con Dios. Pero ay, 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 nuestra conciencia sabe muy bien, hijos míos, cuando hay cositas que no están bien, ¿sí o no? Las palabras de Jesús no son mías. Si permanecen en mí, van a producir frutos. Esta semana yo tenía las primeras comuniones y aquí tenemos a nuestras niñas, ¿no? A Katia y a Juliana, que van a hacer la primera comunión hoy. Y Jesús lo que nos dice de la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Permanecer. Por eso que Jesús dice, si no permanecen en mí, no producen fruto.
La Eucaristia nos dá força para quê? Para que uno produzca frutos buenos. É nosso alimento. Jesus é o alimento. Por isso, niñas, ustedes hoje vão receber a Jesus por primeira vez, certo? E é um dia de alegria. Por quê? Quem vai permanecer adentro de suas casitas? Deus, Jesus. Muito bem. Por isso, cada vez que nós tomamos as decisões em donde decimos em nossa vida, pois mira, Jesus, eu quero que tu permaneça. Nós estamos dando um passo concreto, não solamente de palavra, pero com uma ação concreta. Porque solamente assim, hijos míos, que uno ama e hace lo que deve de verdade. E o ponto aqui, hijos míos, não é que uno se tenha equivocado no passado, que tenha metido la pata, que haja errado. Deus já se lo sabe isso. Assim como lo hizo Pablo. Pero que é lo que Pablo hizo? Concretamente buscou fazer algo distinto, com acciones concretas. Por isso, hijos míos, se queremos verdadeiramente fazer que o Senhor permaneça, devemos actuar de maneira concreta, com acciones concretas. E isso nos llena de alegria, certo? É incrível quando uno se dá conta, quando uno hace algo bueno, como uno se llena de alegria, porque é a verdade. Uno se siente bem. Pero quando nós hacemos algo mal, que nos hace daño, que nos envenena, nós nos sentimos horríveis. Porque a veces nos sentimos, sabe como? Basura. E aí que está o ponto: Deus não nos hizo basura. Deus nos hizo la joya mais preciosa que há. Por isso, não quite a belleza que Deus te dio. Que tu seas essa hermosura que Deus ha hecho, para que tu des que frutos buenos. Pero, gente mía, para terminar, tu não vas a empezar dando frutos buenos se tu solamente dices mañana. Mira, padre, próximo mês. É a hora. A hora é o momento. Se tu realmente quer que Jesus permaneça e tu queres permanecer em Jesus, é a hora. Para terminar, quando tu amas uma pessoa, tu queres que permanecer com ela, sim ou não? Sim. Pero a ver, se tu, por exemplo, te enamoraste, isso principalmente a los chicos e chicas agora, não? Que estão nessa fase muitas vezes de enamorar-se, de abobar-se. E tu queda já mirando, ai que linda! És um angelito, creia que sim és. Pero enfim, el amor es el amor, certo? Nesse sentido. E uno queda já mirando e não se mueve, que passa? Vai ter esposa ou esposo? Não. Hay que moverse, não? Não vale dizer a la mami ou al papi, papi, vaya já e habla com aquella muchacha porque me cae bien. Tu tienes que ir, sim ou não? La muchacha também tem que ir. Pero uno tiene que moverse em direção a lo que uno cree que vai obtener e poder vivir el amor. Esses são os primeiros passos que lleva alguien aqui a casarse, al matrimonio. Por isso, queridos hijos e hijas, devemos de cultivar que em nossas vidas? Não é engano, pero la realidad, la verdad.
Porque Jesus já nos dijo, para permanecer nele, é através da verdade. Por isso, não nos enganemos, não mintamos a nós mesmos. Temos que ter ações concretas. Por isso, em tu consciência, tu tens que dizer quais são as ações concretas que eu tenho que ter para não quedar somente na palavra, pero verdadeiramente actuar.